canalpuebla.com. Natalia Hernández de Nalu Joyería. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Oye, a ver, platícanos de tu joyería. ¿Cuál es tu rush? Bueno, pues es un poquito de lo que traigo puesto por acá. Me gusta trabajar muchísimo como... Espérame, perdón que te interrumpa. Es un papel picado. Es un papel picado de esos que ponen en sus ofrendas ahora que pasó noviembre. Para que no se les olvide. ¿Cómo hay tantas maravillas mexicanas? No se me hubiera ocurrido jamás, se ve maravilloso. ¡Lo quiero! Oye, a ver, platícame qué más traes. Perdón, pero es que me fascina. Bueno, mucha de mi inspiración es obviamente como la onda cultural mexicana, como que sea súper portable, así que te la puedes poner todos los días y se vea aparte usable y de moda, o sea, contemporánea, ¿no? O sea, que esté padre, ¿no? Como súper recargado. Y bueno, tengo otras piezas como estas que ya no son así como tan mexicanas, pero igual siguen siendo igual también súper bonitas, súper usables también. Oye, ¿para quién vas dirigida? Uy, tengo clientas así desde, no sé, 15 años hasta señoras. Así como que siento que mi marca es súper accesible para cualquier tipo de mujer. Pero eso sí que tenga como mucho, como tener esa personalidad para tener, remarcarlo con la joyería, la verdad. O sea, es... ¿Qué opinas de los diseñadores mexicanos? Ay, está padrísima. Yo creo que en México estoy así como, a mí me emociona mucho ese tema. Estamos así como creciendo. Creo que hay muchísima propuesta súper padre. Por eso me gusta este proyecto, porque acerca a los diseñadores mexicanos a los consumidores aquí en Puebla, que a lo mejor no tienen tan cerca, y entonces está muy buena la idea, la verdad. ¿Dónde podemos encontrar tus diseños? Uy, en muchas tiendas. Los pueden encontrar en la Cholulteca, en Cholula, en Leonora, en La Paz, en el DF en 180 grados, en Vertigo Galería, y bueno, ahí, si no, me pueden encontrar como Nalu Joyería en Facebook. Perfecto, pues muchas gracias y felicidades. Gracias. Muchas gracias. canalpuebla.com